Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a hablar un poco, como hemos dicho en programas anteriores, acerca de cómo ser consumidores y no consumistas. Vamos a conversar con Marvin Pomares y Gustavo Ortega, director y subdirector respectivamente del Instituto Nicaragüense de Defensa del Consumidor. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, feliz año, Néstor. Para los dos. Feliz año, feliz año. Que nos vaya muy bien como consumidores. Claro, sí. Que sí, esa es la idea de todos, no solo los consumidores, los usuarios también. Sí. Usuarios y consumidores de este país. Mira, Néstor, aquí es importante decir que el año 2017 se cerró, y te quiero decir, con algo muy fundamental y muy bueno. Que no hubo escasez. Sí. Hubo producción y hubo abastecimiento. Excelente. Si vos tal vez notaste, ahora para diciembre no hubo escasez ni de cebolla, ni de zanahoria, ni de tomate, ni de papa. Como otros años que había escasez y los precios se elevaron. Sí. Hoy no hubo escasez, pero sí los precios se elevaron. ¿Ya me entendés? Habiendo, digamos, abastecimiento, los precios aumentaron. Sin embargo, lógicamente, en este país pues no hay control de precios. Es oferta y la demanda, hay libre mercado. ¿Me entiendes? Entonces, en ese sentido, creo que estamos siendo afectados los consumidores. Pero ¿qué tanto comerciantes e intermediarios entienden esto de oferta y demanda? Porque ciertamente, diciembre es el mes en que aumenta la demanda para preparar la gallina, para preparar la comida de Navidad y fin de año, ¿eh? Entonces, zanahoria, cebolla, tomate, papa, esas cosas que se ocupan para hacer esas comidas especiales, la gente llega y las demanda. Pero, ok, el precio sube cuando la demanda es mayor que la oferta, sí. Y entonces comienza a escasear el producto. Pero en este caso no hubo escasez, es decir, había suficiente para abastecer el mercado. Aquí viene lo contrario cuando nosotros decimos que entre más volumen vendés es mejor, porque vas a un costo bien bajo. En este caso no, había bastante demanda, pero el costo se elevó. Por eso, entonces comerciantes intermediarios no entienden esa actuación del mercado. Es decir, están actuando como muy mecánicamente. Es la temporada, entonces subimos precio. ¿Qué pasa? Está el productor. Sí. Está dentro del productor, viene el intermediario que está al centro, está el comerciante. Entonces el productor te vende al costo igual, te lo da igual el precio. El intermediario viene, compra y llega donde el comerciante y él es el que altera el precio, él está especulando con los precios. Y este intermediario, sin ser productor y sin vender al detalle, gana más que los dos. Así es. Gana más que los dos. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? El intermediario no arriesga nada. Nada. Él siempre va a ganar más que el productor y el que vende. Porque el intermediario llega y le dice al productor, mira, te voy a comprar a 100 pesos la cajilla de tomate. Y se la vende al comerciante en 600, 700 pesos. Sí, el comerciante la vende en 800 y luego viene todo el detalle. Mira, ¿no? Te voy a poner un ejemplo clarito. Nosotros hemos tenido conversaciones con las avícolas. Hablemos del huevo. Sí. El huevo ahorita usted llega y compra una cajilla de huevo en 125, 130 córdobas. Ahorita. Sí. Ahorita. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las avícolas, hemos platicado con ellos, y ellos están vendiendo la cajilla de huevo al comerciante en 90 córdobas. ¿Cuánto debería costar esa cajilla de huevo? Entre 95 y 100 córdobas. Para que ellos tengan un margen de ganancias de 5 o 10 córdobas
por cajilla. Uh-huh. Sin embargo, el margen de ganancia que ellos tienen ahorita es 30 cordos. O sea, vos te vas a los mercados y todos ganan por cajilla 30 cordos. Ya no quieren bajarse ahí. O sea, que ellos ya establecieron su margen de ganancia, 30 córdobas. Y si viene, digamos, la avícola y vende en 100 córdobas la cajilla, ellos la van a dar siempre ganando ese margen de ganancia de 30 a 35 córdobas. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede con todo esto? Mira, lógicamente aquí los consumidores te dicen, pero ya, ¿y entonces quién es el que regula esto? No hay quien regule nada de esto. Hay oferta y demanda, hay un libre mercado. Entonces, aquí es donde nosotros decimos, hombre, cuando suceda en esta situación, yo creo que el MIFIP está en todo su deber y en la obligación de traer productos de afuera para combatir estos precios, porque solamente trayendo productos de afuera vas a hacer la competencia para que realmente cualquier producto baje de precio. Sin embargo, eso no ha sucedido, pues. Pero cuando traes los productos de afuera, de alguna manera caes en manos también de un intermediario que termina poniéndole precio al comerciante. Pero al final es menos costo. Uh-huh. Menos costo, porque lo vas a traer con la idea de bajar el precio del nacional que está. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que aquí es cuestión de que el ministerio, el MIFIP, ya debería estar platicando con todos los que son intermediarios, porque esto no solo pasa con el huevo, no pasa con el tomate, aquí pasa con el queso, con los frijoles, con el maíz, pasa con todo. Sí. ¿Me entiendes? O sea, se ha vuelto un negocio redondo, como decimos nosotros, y el afectado siempre es el consumidor. Porque de repente uno dice, hombre, pero búscate un sustituto. ¿Qué sustituto vas a buscar a este ahora? ¿Qué vas a buscar de su, si todo está igual? Sí. Todo está, el intermediario siempre está alterando los precios. Pero aquí nosotros decimos lo siguiente. Yo creo que una de las medidas sanas que debería hacer el MIFIP es que el productor saque directamente esa producción directa al consumidor. Aquí hay feria alimenticia. Creo que las maneja el Medca. Uh-huh. ¿Me entiendes? Entonces, que le den la facilidad al productor de sacar su producto y venderlo directamente en estas ferias que hacen para venderla y que el ciudadano, el consumidor, llegue y compre a un precio favorable. Yo he visto la experiencia, justamente yo he visto experiencia de productores que están comercializando directamente. Y entonces, y tienen buenos precios, claro, la gente para la venta. ¿Ah? Pero, ¿qué pasa? Que prácticamente tienen ya su venta amarrada. Es decir, a ver, los que venden en los supermercados son cooperativas y asociaciones de productores que están vendiendo directamente a los supermercados. ¿Ah? Y entonces el supermercado es el que se queda con toda esa producción, básicamente. Porque esos no vienen a ponerlo aquí en un mercadito, no vienen a la Feria de la Economía Familiar. No, van directo a los supermercados. A la Feria de Economía Familiar vienen pequeños productores que no están además organizados, me parece a mí, en cooperativas fuerte, pues. Sí. Pero yo creo que el MIFIP y el MEDCA, los dos que tienen que ver con esta situación, deberían de fomentar eso con no solo con los pequeños, sino con los grandes también. Porque ¿qué es lo que sucede con todo esto? Mira, aquí el intermediario sabe cuando hay un impasse de los frijoles, por decirte algo. En ese impasse de los frijoles comienza a sacar el que tiene embodegado y es donde se eleva. Sí. Y en un mes, el frijol que cuesta 15 córdobas te pasa a costar 18, 20 córdobas. Y en un mes, ese se hace rico en un mes. Porque ¿qué pasa? Comienza a comprar el quintal hasta 1000 córdobas, sí. Lo comienza a almacenar y en ese impasse que yo te digo, cuando no ha salido la cosecha, es ahí donde ellos vienen y le pegan una estocada a los consumidores con el costo del producto. Este año, sin embargo, me parece a mí que no vamos a pasar por ese traslape del frijol, para hablar del caso específico del frijol, porque yo entiendo que ha habido suficiente producción para aguantar la salida de la próxima. Claro que sí, pero ahí está el problema. Uh-huh. Hubo bastante para aguantar la siguiente. ¿Quién compró ese frijol? El intermediario. Por eso, pero es que es decir, aquí vamos y vamos a irnos a un tema de ley. Es decir, hay... Los productores dicen que hay suficiente frijol para aguantar la próxima cosecha. Es que ha habido producción. Y si ese frijol llega a faltar es porque está embodegado. Y si está embodegado se llama especulación. Y la especulación está penada por la ley. Está penada por la ley, sí. Por la constitución política también. Ahí tiene que entrar el MIFIP. Ya, entonces ahí habría que ver eso, porque realmente el especulador compró porque hay suficiente producción. Fíjate que se produjo más de lo que estaba establecido. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya compraron el frijol, ahí están.
Ahorita no ha habido escasez, espérate. Y te voy a decir para cuándo, te voy a decir. Hablemos para el mes de marzo. Al mes de marzo vas a ver, pues ahí está la cuestión. Ya lo tienen almacenado, ahí está el frijol. Sí. ¿Me entendés? Entonces, claro, hubo suficiente producción, pero el especulador lo compra, lo almacena y espera para pegarnos la estocada. Y ahí elevar de 14 a 18 o 20 córdobas. Entonces, yo creo que es aquí donde realmente deberían de aplicar lo que esté establecido en la ley como tal, porque no pueden estar jugando con el hambre del pueblo, pues sí. Definitivamente eso no es así, pues, porque independientemente que hablemos de los salarios que aumentan dos veces al año, pero ya son afectados cuando el especulador aumenta el precio. Claro. Hablamos del salario mínimo. Porque se está pensando justamente que, a ver, Marvin, que tiene el salario mínimo en este momento, le va a subir más o menos un 9% este año, entonces sí. Yo voy a subir también. Ya sabemos que es un dígito, pues, sí, y aquí la empresa privada no quiere aumentar más de un dígito a la cuestión del salario mínimo. Sin embargo, yo creo que aquí con esta cuestión de la especulación es seria, porque aquí tenés especulación con el huevo. Además de especulación hay contrabando, tenés especulación con el queso. Vos te vas a las 6, 7, 8 de la noche al Iván Montenegro y vos vas a mirar ahí cómo se está especulando con los precios. Los camiones con el queso bajando y el camión llega y en menos de una hora ya no tiene nada de queso, todo se fue y a alto costo. Sí. Entonces yo creo que esto se podría ver, aunque haya libre mercado, aunque no haya control de precios, pero que el MIFIC, que es el que tiene que ver con esto, tiene que hablar con todos estos señores que son intermediarios. Uh-huh. Yo creo que esto se tiene que hacer a lo inmediato. Este año no podemos golpear el bolsillo de los consumidores, no se puede seguir golpeando, porque de nada sirve que esté el aumento dos veces al año, el salario mínimo, si realmente es más perjudicado, más que lo que le pueden aumentar en el salario mínimo. Porque aquí hablamos que no es un producto, Néstor. Aquí estás hablando de varios productos que afectan grandemente el bolsillo y son productos que consumimos a diario. Que ese es el gran problema, sí, porque hay que decir, si fueran botellas de licor, no hay ningún problema, que suban todo lo que quieran. Ahora, si eso de todos modos, es decir, no es un producto de primera necesidad. Pues, ahora, fíjate que te digo esto porque esto lo podemos ver así palpablemente. Que ya la canasta básica superó los 13.000 córdobas. Ya la canasta básica, mira, el Banco Central dice que la canasta básica cuesta 13.187.41. Ahorita esta primera semana del 18. Eso es lo que dice el Banco Central, pero el estudio que nosotros hacemos es que cuesta 12.265 córdobas. Uh-huh. Eso cuesta la canasta básica del estudio que nosotros hacemos. Sí. O sea, que vos ves ahí cómo va para arriba el costo de la canasta básica. Sí. Si vos mirás, ¿Cómo arrancamos el 17? ¿Más o menos en cuánto estaba la canasta al arrancar el 17? Al arrancar el 17, la canasta básica estaba en 12.895 córdobas. Es decir, ha subido el dato del Banco Central. No, el estudio que nosotros hacemos. Ajá. Que nosotros hacemos. El Banco Central ahorita prácticamente, porque este dato del Banco Central es a noviembre. Uh-huh. Este de la canasta básica es a noviembre. Sí. Entonces, si vos mirás lo que dice el Banco Central a noviembre, a lo que nosotros estamos diciendo ya ahorita, sí, esta semana. Sí. Ya, sí. Entonces, ya mirás una diferencia ahí prácticamente como de 200 córdobas. Uh-huh. Prácticamente. Entre el Banco Central y ustedes. Y más o menos unos 500 pesos de enero del 17 a enero del 18. Como 526 córdobas son el aumento de la canasta. O sea, vos mirás ahí que ese es un golpe, pues. Y eso no es el aumento del salario mínimo. No es ese el aumento. Sí. Entonces, nosotros creemos que aquí las autoridades deberían de velar por esto, porque la gente realmente, cuando le toca la cuestión de la comida, la gente comienza a hacer su reclamo un poco más fuerte, pues. Porque vas hoy, utilizaste para la semana, por decirte algo, 1.000 córdobas para comprar lo de la semana. La próxima semana vas y vas a tener que necesitar 100 córdobas más. Sí. 1.100, y así va, pues, semana a semana. Yo creo que esto hay que hacer un alto. Tal vez no hacer lo que hizo Panamá, o tal vez no hay que hacer lo que hizo Honduras, que Honduras y Panamá congelaron productos para que los especuladores no estuvieran jugando con los precios. Uh-huh. Por ejemplo, en Panamá fueron 17 productos los que congeló el gobierno panameño y están al precio que dijo el gobierno. Nadie puede aumentarle. Ahí están estables. Y son productos básicos de la población que lo consumen a diario. Pues. Sí. Igualmente Honduras. Entonces aquí pues no se ha querido hacer eso, pues, porque si hace eso el gobierno, ya me imagino los comerciantes hablando que el gobierno se está metiendo en todo.
Entonces sería un problema, pues, prácticamente. Pero en otros países lo hacen, pues, congelar productos para evitar que el intermediario se siga aprovechando. Pero aquí tenemos un modelo de diálogo tripartito en el que eso se puede arreglar y decir, miren, vamos a reunirnos con los principales intermediarios, con los principales, las cámaras de comerciantes y demás. Estos precios de estos productos este año van a quedar establecidos con este techo para evitar problemas. Nosotros deseáramos eso como defensores, como representantes de los consumidores y usuarios de este país, que realmente el gobierno, a través del MIFIP, realmente se sienten. Ellos saben quiénes son los intermediarios, Néstor. Sí. Ellos conocen perfectamente quiénes son. Es con ellos. No vas a ir a platicar con el que está produciendo, porque el que está produciendo está dando el mismo costo. Sí. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vos vas a platicar con los comerciantes del mercado oriental, del Iván Montenegro, el Israel, el Güembe, a donde vayas a platicar, te dices, ve, lo estoy dando más caro porque el que me viene y me abastece, me vino más caro. Sí. Y ese es el intermediario. Así entonces, el gobierno, a través del MIFID, debe de sentarse con los intermediarios y ponerle un alto a esto, pues. Okay. Ponerle un stop. Pero ahí hemos hablado de lo que puede hacer el gobierno para detener un poco esto. Hablemos de los consumidores. Vamos a hacer pausa. Y hablamos acerca de qué pueden hacer los consumidores para poder tener control sobre todas estas subidas de precios antojadizas. Regresamos en breve. Optimice sus operaciones con un sistema de radio de dos vías. Disminuya sus gastos operativos. Incremente la productividad de su empresa. Cóndor Comunicaciones, nuestra meta es ayudarle a alcanzar la suya. Conservar nuestra biodiversidad es un compromiso de todos los nicaragüenses. Con esto aseguramos la herencia para las futuras generaciones, logrando un desarrollo humano sostenible, fortaleciendo los valores y buenas prácticas ambientales. Somos un país único, con una gran riqueza natural. Nicaragua cuenta con 68 ecosistemas, lo que representa un 60% de los 114 ecosistemas de Centroamérica. Sin embargo, esta riqueza natural, principalmente la fauna silvestre, ha sido sometida a una gran presión a causa de la destrucción y reducción de sus hábitats, así como el comercio ilícito nacional e internacional, ubicando a muchas especies en peligro de extinción. La pérdida de una especie pone en riesgo nuestra propia existencia. Cuidemos la madre tierra, nuestra casa común. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la selva negra? Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Marvin Pomares y Gustavo Ortega del Instituto Nicaragüense de Defensa del Consumidor acerca de los comportamientos 2017, las perspectivas 2018 y ahora desde el punto de vista de consumidores, porque dijimos lo que podría hacer el gobierno para apoyar a los consumidores y a la población en general. Para defender el salario, pues lo cierto es que no es un salariazo lo que hay, pero defender ese salario. Pero ¿cómo defendemos los consumidores nuestro salario? Porque es decir, a ver, estamos hablando ahorita en la pausa de la zanahoria, que es una barbaridad que una zanahoria cueste 10 pesos y además una zanahoria marrana, ni siquiera es que es una zanahoria grande, es una zanahoria marrana. 10 pesos, esa es una barbaridad. Yo le digo a Gustavo, mira, yo no la compro. Pero el problema, mira, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, los negocios, hablemos de los negocios que venden comida, tienen que utilizar la zanahoria, ese no va a decir, yo no la compro. La compra, pero te altera un poco más el costo de la comida. Y ahí perjudica al consumidor. O sea, no solamente es el consumidor decir, no la compro. No, porque aquí hay negocios que la compran para vender. ¿Me entendés? Sí, su producto, correcto, como sí. está. Uh-huh. Sin embargo, lo que nosotros creemos es que, primero nosotros decimos, hay que regatear los precios. Sí. Porque hay comerciantes que son bien honestos y que te dan favorable. Pero hay una buena parte que no. Entonces, nosotros decimos, hay que regatear, en principio eso. Pero en segundo lugar, yo creo que
decir, buscar sustituto, ¿qué sustituto vas a buscar? Si el sustituto también está caro, ¿me entendés? Pero por otro lado, nosotros hemos dicho, como una institución seria que defendemos a los usuarios y consumidores, nosotros hemos dicho, yo creo que la plática podemos llegar a entendimiento, podemos llegar a consenso, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Parece que ese consenso en este aspecto no ha funcionado, porque el intermediario sigue haciendo su gusto. Sin embargo, nosotros, ¿verdad?, que próximamente vamos a dar a conocer nuestro informe de lo que hicimos en el año 2017, nosotros decimos, hombre, entonces tendremos que salir a la calle, tendremos que ir a hacer plantón al MIFID para que hable con los intermediarios, para presionar, una manera de presión, para que ellos comiencen a platicar, a hacer consenso con los intermediarios para que no nos sigan afectando. Uh-huh. O salir a la calle, hacer una marcha y decir, no, necesitamos pues que se congelen ciertos productos y llevar la propuesta de cuáles productos. Entonces, si hay que hacer eso, creo que tenemos que hacerlo. Pero entonces, yo creo todavía que el gobierno a través del MIFID todavía está en la potestad y que pueden hacerlo todavía, hablar con estos intermediarios. Pero volvemos a caer en manos del gobierno, y a mí me parece que no todo hay que dejárselo al gobierno. Eso, entonces tenemos que presionar como consumidores. A mí me parece que sí. Sí, yo estamos claros. Ya sea por el no consumo o por ir a ponerte con una pancarta frente al MIFID. Eso, y a presionar. Una de las dos, pues, ¿verdad? Creo que al final de cuentas, Marvin, a mí me parece que nosotros consumidores no tenemos relación con el intermediario, ni le vemos la cara. Porque no le vemos la cara al intermediario. Nosotros con quien nos vemos es con el comerciante. Es con el comerciante. Y el comerciante de repente se queda contra la pared en el caso de que hay precios que no te puede bajar más. Pues, porque el intermediario nos echa a pelear con el productor y nos echa a pelear con el comerciante. Y el gran bandido es el intermediario. Sí. ¿Me entendés? ¿Por qué yo sigo diciendo el intermediario? Porque el único que puede parar el intermediario es el gobierno. Aquí estemos claros. Uh-huh. Es el gobierno que lo tiene que parar. Platicando, haciendo consenso con ellos y hablar que nos siga afectando el bolsillo de los consumidores. Sin embargo, nosotros, ¿verdad?, tenemos ciertas metas planteadas para este año, que cuando lleguemos a tocar el punto de la cuestión esa de la asamblea, te vamos... Y ustedes que se reúnen con el MIFIC toda la semana, es decir, en ese sentido hay un buen canal de comunicación, claro, parece a mí, con el MIFIC. Miren ustedes que el MIFIC tiene esa voluntad, existe esa voluntad para ponerle un alto a los intermediarios. Nosotros le hemos dicho. ¿O le tienen miedo? Mira, nosotros le hemos dicho. Uh-huh. Mi persona le ha dicho ahí en la conferencia de prensa que hacemos, le hemos dicho que hay que hacer esas ferias para traer el producto directo del productor al consumidor. Se lo hemos planteado en varias ocasiones. Les hemos dicho de que nos tomen en cuenta cuando vayan a platicar con los intermediarios, que no se ha hecho. Uh-huh. Que nos tomen en cuenta para llevar la propuesta del consumidor como tal. Sin embargo, no se ha hecho esa situación. Entonces yo creo que en determinado momento vemos como que no hay una voluntad de parte del MIFID a hacer este consenso para que esta situación mejore este año. Y ahora que estamos comenzando, nosotros sí vamos a presionar, y si es posible hacer un plantón, lo vamos a tener que hacer para presionar, y en esa medida no perjudicar, digamos, el bolsillo de los consumidores como tal. Sí, porque, ok, hemos hablado de alimentos, básicamente hemos hablado de alimentos, pero hay otras cosas que, por ejemplo, en estos últimos 15 días, en la semana el 24 de diciembre y el 31 de diciembre, los combustibles subieron, por lo menos la gasolina regular subió más de un córdoba en 2 semanas. ¿Ah? Sí. Es decir, ese es otro que me parece que es bien antojadizo. Mira, ¿qué es lo que sucede? Algunos productos, por ejemplo, el combustible cuando aumenta de precio, aunque sea centavo que aumente, los productos aumentan, pero no aumentan acorde a la realidad del aumento del combustible. Sí. ¿Me entendés? Porque si, digamos, el costo que aumentó el litro del combustible fue 15 centavos, vos vas y te dicen, entonces ya la carne aumentó. Sí. Te vas y compras otro producto y te dicen, no, es que el combustible aumentó y me vino más caro el... Pero entonces lo que aumenta es un córdoba, dos córdobas, y apenas aumentó 15 centavos el litro. Uh-huh. De combustible. Entonces yo creo que ante esta situación yo creo que hay que poner un orden. Y algo muy importante que realmente nosotros como una institución seria vamos a hacer, primeramente vamos a hacer las propuestas, ya hemos hecho muchas propuestas, vamos a continuar este mes de enero haciendo algunas propuestas para ver qué resultados tienen. Si no hay ninguna respuesta a las propuestas nuestras como tal, como las dos que ya te mencionaba, pero yo creo que vamos a tener que hacerle plantón a los que tienen que ver con esta situación. Mira, ahí es donde quiero entrar también.
Y un tema que hacemos los pueblos juntaban, el tema que hace a los consumidores y usuarios. Uh-huh. O sea, vos aquí, que hemos tenido varias veces el programa con usted, la gente no va. Nosotros decimos a partir del 15 de enero, si vos querés, pues, señor usuario y consumidor, tal fecha, tal hora vamos a estar en el MIFIC, necesitamos que nos acompañen por esto y esto y esto y esto. Y aquí están las propuestas y estas son las sugerencias que vamos a hacer en el MIFIC. Porque el cliente llegue. Entonces, nosotros vamos muy urgente, pero nosotros, ¿cuánto? Son, solo en Managua son casi más de 1,5 millones de habitantes. No te pido 10,000, no te pido 5,000, te pido 1,000. Uh-huh. O sea, para que una presión, sí, de la voluntad de la población, donde está diciendo, señores, MIFIC, tenemos que resolver este problema de los precios de la canasta básica, ¿verdad? Y aquí están las alternativas. Eso que pedimos nosotros. Porque ya el licenciado Pomale y yo hemos definido que este año va a ser un año de movilización realmente, pues, ¿verdad? Porque hay algunas empresas, porque el licenciado Pomale, cuando llegó al INE, era de la idea, y es de la idea, pues, practicando, se pueden resolver los problemas. Claro, sí. Y ya nos reunimos varias veces en diferentes instituciones que todavía siguen manteniendo la posición que tienen. Entonces, no vamos a ir más, pues, porque el consumidor no puede seguir esperando. Entonces, nuestra posición es ir, presionar más. Independientemente que sea pública o sea privada, independientemente. ¿Y la recolección de firmas, por ejemplo? Por eso, recolección de firmas. Nosotros, que era un líder, ¿qué hemos hecho nosotros? Uh-huh. Hicimos, la otra vez recogimos 15,000 firmas. Vamos a una reforma de la ley, ya metimos, introducimos a la Asamblea Nacional, pues, que es parte de la ley, ¿verdad? Que sí, se piden sí, que nosotros sí metimos 15,000. Uh-huh. ¿Verdad? No, hay un montón de, te puedo decir, de brazos de lucha, pero que nos acompañen la población. Eso es lo que estamos diciendo nosotros, ¿verdad? Porque a Marvin y a mí, no nos tiembla ni la mano ni los pies. Pero es que justamente, justamente... Entonces, espérame. Entonces, ¿qué queremos aquí? Que se coleccionemos. Porque, oye, mi hermano, el productor pierde porque le cobran barato. El comerciante compra caro. El intermediario, decíamos, que ya le hemos dado vuelta al intermediario, el que está haciendo millonario. Entonces, es con eso que tenemos que atacar. Mira, yo te hago un ejemplo. ¿Cuánto te cuesta una sopa de marisco en un restaurante? 400, 500 córdoba. Andate cada 15 días frente ahí el Palacio Nacional, 22 de agosto, la Plaza 22 de agosto, todas las, cada 15 días hacen feria del mar. Uh-huh. 100 gordos, una sopa de mar. Entonces, y no están perdiendo. Y no están perdiendo. Sí. Te están dando 100 pesos y están ganando. Sí. Entonces, ¿qué es la idea que estamos diciendo? Que llegue el producto directamente al consumidor. Y vos estás ahí, te ponen bailes musicales, te ponen a leer y todo, ¿me explico? Y estás ameno. Entonces, eso es lo que le interesa al consumidor. Salir a comprar al lugar más barato. Se puede decir también el MEFA está bien, ahí llegan cooperativas individuales, si vos querés, personas individuales, pero es un bien para el consumidor. Vámonos al tema, cuando aquí el frijol subió, Enaval inmediatamente salió a la calle, a vender el famoso, que le decían frijol solidario, y sí, el precio tenía un precio que más me lo dijo una vez, que nadie le creyó, que el precio iba a llegar a 12 Córdoba, que hemos dicho, a 12 Córdoba, y nadie le creía, y llegó a 12 Córdoba, y todavía llegó a 11, el año pasado, antepasado. ¿Pero por qué? Porque uno mira cómo es la situación. Entonces, aquí se pueden hacer cosas. Pues también el consumidor tiene la responsabilidad fundamental de que él tiene también el sartén en la mano. Está bien, el Estado no está haciendo, si vos querés, no está resolviendo lo que tiene que resolver. Hagámoslo nosotros, pues, realmente. Uh-huh. No sé en qué país fue, no me acuerdo ahorita, subió la gasolina. Se pararon. Miles y miles y miles de vehículos se pararon. Nadie se fue a trabajar. Ni los corrieron porque... Y la gasolina no subió. Ese no fue el caso de México. En México, correcto. El caso de México al inicio del 2017, final del 2016, inicio del 2017. ¿Te acuerdas? Con el famoso gasolinazo, sí, que más bien la gente empezó hasta saltar pipas en los caminos. Pues, ¿no? Sí. Nosotros no queremos llegar a ese nivel, estamos claros. Pero se pueden resolver las cosas, que te quiero decir, ¿verdad? Eso combustible tiene razón, hay que revisarlo ya. Hay que revisar el combustible porque realmente no puede estar. Nosotros hemos dicho, hemos introducido. Porque como dice Marvin, el caso del combustible es neurálgico aquí, porque sube el combustible y todo se dispara. Sí, pero también está al revés. Baja el combustible en su momento determinado y no baja nada. Entonces también es un problema que tenemos que ver, ¿verdad? Porque también hay que ser honesto. O sea, si subió, ahora hay que ver cuál es el tipo de combustible que sube. Sí. Si nada tiene que ver, es súper irregular con la comida, nada tiene que ver. Porque cuál es el producto que va, el diésel. Aquí te puedo creer. Que más se mueve es el diésel. Pero entonces también el comerciante juega con el consumidor. Es que subió el combustible, pero no dice que subió la regular ni de super. Me explico, sino que él subió el producto. Entonces aquí es un sistema que todos tenemos que ver, ¿verdad? Un sistema general, canasta básica, combustible, que es importantísimo porque genera la economía de un país, ¿verdad?
y el tema que vamos a ver más adelante, y también que el consumidor tenga esa conciencia, que vos siempre me ha gustado la palabra que decís vos, no seamos consumistas, hombre, seamos consumidores responsables. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con Marvin Pomares y Gustavo Ortega del Instituto Nicaragüense de Defensa del Consumidor INDEC. Regresamos en breve. Optimice las operaciones de su flota vehicular e incremente la productividad de su empresa. Rastree y recupere su vehículo. Reciba a través de email o celular reportes o alertas de lo que ocurre en tiempo real. Cóndor Comunicaciones. Nuestra meta es ayudarle a alcanzar la suya. Mensaje del Papa Francisco para el mundo. Un pueblo que no cuida a los abuelos y no los trata bien es un pueblo que no tiene futuro. Los ancianos tienen la sabiduría. A ellos se les ha confiado transmitir la experiencia de la vida, la historia de una familia, de una comunidad, de un pueblo. Tengamos presentes a nuestros ancianos para que, sostenidos por las familias e instituciones, colaboren con su sabiduría y experiencia a la educación de las nuevas generaciones. Un mensaje de la Arquidiócesis de Managua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Bueno, hemos estado hablando de los costos para los consumidores, pero hay un costo para los usuarios que no nos vamos a quitar de encima. Ya es una ley de la República y va a estar difícil que logremos revertir ya este asunto, que es el tema de la tarifa de la energía eléctrica y específicamente el tema del subsidio. Es decir, se está reduciendo el subsidio, es un plan para reducirlo paulatinamente hasta el 2021, ¿no? 22. Hasta el 2022. Y que terminemos todos pagando bastante equitativo, digamos, con respecto a la tarifa, para los que consumen menos de 150. Pero eso se pega a un tema viejo, que es el tema del pliego tarifario también, ¿no? Para poder pagar justo todo el mundo lo que consume. Empecemos por el subsidio. Sí, mira, ¿cuánto tiempo tiene el subsidio? El subsidio tiene 12 años. Uh-huh. 12 años el subsidio. Para todos aquellos que consumen de 150 para abajo, correcto. ¿Cuánto es el subsidio? Si vos consumís 150 y no sos subsidiado, vas a pagar 1.300 córdobas. Sí. Ahorita, siendo subsidiado, pagás 450 córdobas. Uh-huh. Eso es una gran diferencia, un buen subsidio. Sí. Como tal. Perfecto, estamos claros. Entonces, ahorita se dice que con el subsidio actual que tenemos, el 58% es lo que lo subsidian. Que es bastante. Ahorita ya no es propuesta, ya es ley porque ya se aprobó. Prácticamente los primeros 50 kilowatts te van a subsidiar el 50%. Uh-huh. Los otros 50% va a ser el 45%. Y los otros 50 va a ser el 25%. Esto va a ir siendo gradualmente. O sea, ir perdiendo el subsidio. Sí. Gradualmente. Correcto. Lógicamente que había un beneficio para los que eran, ¿cómo que te digo yo? Los que son de seguridad social, del seguro. Los jubilados, que tenían un beneficio de cuando consumían 300 kilowatts. También van a perder ellos ese,
ese subsidio va a ser también, pero eso va a ir paulatinamente. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Mira, tal vez recordás cuando nosotros llegamos a comprar el galón de combustible a 150 el galón. Uh-huh. Y que el barril del búnker tipo C, que es el que genera energía, y que en aquel entonces nosotros prácticamente dependíamos de él hasta el 75%, lógicamente pues estaba bien caro. Pero a raíz de eso, lógicamente, ¿qué es lo que sucedió, Néstor? Vinieron proyectos de energía limpia, como la energía eólica y otro tipo de energía, que vinieron los canadienses, los alemanes y otros a invertir. Sí. En ese entonces, el gobierno buscó una solución para buscar energía más barata. Y los contratos hay que entenderlos que no son a corto plazo. Los contratos vienen de 10 a 40, 50 años, que el gobierno tiene que honrar esos contratos. Entonces, con la cuestión de la energía, porque se dice que en Nicaragua es la energía más cara, es porque el gobierno tiene que comprar esa energía cara porque es un contrato, tiene que honrar eso. O sea, que no le vas a comprar ahora porque esa es la más cara, vas a comprar ahora la más barata, si en su momento lo utilizamos a ellos también. Y hay un contrato donde se firmó. Correcto, pues por eso es que es la más cara, entre Panamá y Nicaragua son los más caros. Entonces, ¿qué es lo que sucede ante todo esto? El kilowatt, por ejemplo, Honduras, Costa Rica, eso lo están comprando a 18, a 0.18. Nicaragua y Panamá son los más caros, te lo compran en 0.24. Correcto, pues pasó eso. Hoy, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Ese fue un préstamo que le hizo el BIP de 65 millones para que revisara el ambiente del subsidio como tal, que ya se está trabajando en eso. Pero por otro lado, hay una presión también de la empresa privada, del COSET, que dicen ellos que como ellos son los mayores consumidores, a ellos se les cobra más. Y que eso no les permite a ellos ser competitivos con el área centroamericana, ¿verdad? Entonces hay otra presión. Y la presión es que hay que cambiar el pliego tarifario. Sí. Son 93 tipos de pliego tarifario. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El gobierno, para llegar a hacer una nueva matriz, un nuevo pliego tarifario, tiene que pasar primero por el subsidio. Porque, ¿qué es lo que sucede? Muchos de los usuarios de la energía no entienden que realmente tiene que ir paulatinamente quitándose la cuestión del subsidio, porque cuando lleguemos a la situación del pliego tarifario, que César Zamora dice que podría ser 5, hay otros que dicen 10, hay otros que dicen 15, pero bueno, todavía no sabemos. Entonces, cuando ya salga la situación del pliego tarifario, es probable que al ciudadano le vaya a llegar menos en la factura. Pero correcto, no, pero puede haber dos beneficios al mismo tiempo. Sí, pero con todo y todo, es decir, a ver, a mí me parece que el pliego tarifario en principio no tiene que ver con el subsidio, porque al final de cuentas, el generador, la comercializadora o distribuidora, que es Disnorte Disur, y el generador o los generadores, ¿no?, reciben su plata tal cual. Porque, ok, yo que consumo menos de 150 estoy pagando 450, 500 córdobas de energía, pero los 800 que hacen falta los pagué el gobierno a mi nombre. Por eso, para llegar a los 1.300. ¿No? Es decir, que a esto, con subsidio, es un subsidio, el pliego tarifario no debería de depender del subsidio. Porque ellos al final de cuentas reciben su plata. Estamos claros, ¿ah? pero ¿qué es lo que sucede? Al hacerse la reforma al pliego tarifario, va a venir a beneficiar a la población. Y entonces, no, eso estamos o por lo menos debería. Debería, sí, y sí, esa es la idea. Sí. Entonces el gobierno tiene que pasar primero por el subsidio, porque no te puede estar dando dos beneficios. Te va a seguir dando uno, te va a eliminar paulatinamente la beneficio del subsidio, pero te va a beneficiar cuando se haga la reforma a la cuestión de los pliegos tarifarios, que pero, tenemos que verlo. Pero el asunto nosotros, es cuándo, porque esa reforma se viene hablando hace ya dos años, pero años. Parece que ya va, parece que ya va, parece que ya sí pues va a entrar, pero tiene que pasar primero por la cuestión del subsidio. Recordá que hay 12 años
de la cuestión del subsidio, pero también con la cuestión del subsidio hay aquí un montón de usuarios y gente que tiene dinero, yo lo digo, gente que tiene dinero, que son unos grandes bandidos, pero también la distribuidora se ha prestado a eso, porque imagínate, como vos tenés contacto y todo con la gente de Norte y Sur, vos venís y le solicitas dos medidores. Y entonces los dos son subsidiados. Entonces no pagas la energía que claro, tienes que pagar. Claro, porque consumí, qué sé yo, 250, entonces dividís a 125 cada uno. Entonces vos decís, este lo pongo con el aire nada más y este lo pongo con la bujía y eso, ya está. Sí, y en los dos salís subsidiados. Entonces eso es validencia, sí, pues. Sí. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que habría que ver esto del subsidio, pues, realmente. Yo estoy claro que realmente a la gente hay que beneficiarla. Y yo tengo entendido que con la revisión del pliego tarifario se va a beneficiar la población cuando le llegue la factura. Claro. Habría que verlo. Esa es la idea. Porque, ¿para qué vas a hacer una reforma al pliego tarifario si no vas a beneficiar a la gente? Claro. La idea es esa. Sí. La idea ahora, es esa. Ahora, el tema de los contratos, ese tema de los contratos, yo estoy totalmente claro y de acuerdo con que si vos firmaste, claro. Es decir, que vos necesitas firmar un contrato de largo plazo para sacar tu inversión. Esa es la primera. Es decir, si yo soy productor de energía, yo necesito garantizarme que la inversión que voy a hacer, porque no es barata, claro, no es barata esa inversión, la pueda yo recuperar y eso lo voy a recuperar con tiempo. Pero además, como es negocio, además de recuperar, necesito ganar. Claro, entonces, son las dos cosas. No vas a invertir, sí. En eso estamos claros. Pero hasta donde yo entiendo, los contratos que se firmaron para pagar unas tarifas elevadísimas para los costos de la energía limpia, ¿no? Aunque es una inversión grande, claro, se está pagando un costo bien alto en cuanto al kilowatt hora por este tipo de energía, que en teoría debería de ser un poco más barata por cuanto es más estable y no depende de las subidas y bajadas de los precios del mercado en el claro, búnker. Claro. Ajá. Es que acordate que estos contratos se hicieron en el momento que era más barata. Recordá que era más barata. Era más barata todavía que el búnker. Tipo C, que es el que generaba energía, sí, en ese momento. Sí, sí, correcto. Sí, sí, sí. O sea, que hiciste una firma, hiciste un contrato en el momento que esa energía era pero, más pero, barata. Pero aún así se está pagando cara. Es decir, en ese momento incluso era cara. Claro, pero sí. Es que los contratos tienen su cápsula. Uh-huh. Y esa cápsula, una de ellas es... que si vos rompes, alguien rompe, no, claro, no, hay sanciones. Y esas sanciones son económicas, sí, ¿me entiendes? Entonces es un problema serio. Por ejemplo, mira, cuando yo te digo que se firmó en ese momento era lo más viable, era lo mejor. Y comenzaron a venir, nomás cuántas inversiones vinieron para cuestiones de energía. Sí. Ya, claro, sí, sí, era lo más viable y el gobierno quería una solución. Sí, 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 correcto. Al inmediato, sí, entonces sí, tuvo que hacer esos contratos. Lógicamente que hoy, que vemos que el otro tipo de energía está siendo más barata, ahora sí lo vemos más caro, pues. Sí. Pero, ¿quién te dice a vos si todo esto no se da vuelta también? Bueno, con un contrato firmado está difícil, ¿no? Sí, porque esa es una renegociación y las renegociaciones son largas. A veces sale más cara también la renegociación. Porque en el contrato te dice cuánto mega te tengo que comprar. Así es. Y entonces yo te tengo que honrar. Y acordate que esa es otra de las cosas del contrato. Aunque esté apagada la planta. Sí, correcto. Se está pagando. Se está pagando porque es el contrato. Porque a la hora de una emergencia esa... se entiende que esas comienzan a operar. No salía de la bolsa de que firmó el contrato lo que había que pagar. No, por eso, me imagino. Por eso, estamos claros, pero al final lo que... Porque el empresario gana. No, es que va a ganar. Pero funcione o no funcione, va a ganar. Está el contrato. Pero al final de la historia creemos de que como Instituto Nacional de Defensa del Consumidor es que al revisar el pliego tarifario, tiene que salir beneficiado. Claro. A fuerzas. El consumidor de mayor recurso económico. Sean 5, 10 o 15 tarifas distintas. Sí. Tiene que salir beneficiado. Eso es lo que nosotros estamos Para empezar, claro, son menos que 95. Esperamos que así sea. Necesitamos, María le mandó una carta al ingeniero José Castañeda, ¿verdad? Porque ya, ¿verdad? La ley dice que tiene que haber un organismo de defensa del consumidor en esas negociaciones de la tarifa. En esa mesa de negociación. Para que nosotros estemos presentes y pensar nuestras propuestas, ¿verdad? Pero en el actual pliego tarifario entiendo yo que la tarifa domiciliar es la más alta. Es, ¿no? Que acuérdate que ella va conforme más consumí,
Más pagada. Más pagada. Sí, yo te voy a decir. Que los primeros 25 sí, correcto, 25, pero al final de cuentas la tarifa domiciliar resulta ser de las más caras. Imagínate. Comparada con las otras. Claro, sí, porque es un promedio. Sí. Mira, los primeros 20, hoy, este estamos hablando que comenzó el 1 de enero de 2018. Uh-huh. Los primeros 25 kilovatios te cuestan 2.59 de 21 Córdoba. Y si consumís en una casa... ¿Córdoba o dólar? Porque, a ver, esa es una cosa importante. La factura sube, y te dicen, es que está dolarizado el precio de la tarifa. No, está en Córdoba, mira. ¿Eh? Está en Córdoba, no hay dólares. Cuando vas y reclamas, pero mira, estoy pagando más. Aquí consumí 149 y aquí consumí 149 y esta... Estoy pagando más. Ah, lo que pasa es que esta era de 30 días y este es de 31 días la factura. El deslizamiento Mira, el problema es que es es interesante eso que estás diciendo. Si querés, hagamos pausa y hablemos de eso. Dale, vamos a hacer la pausa. Regresamos en breve aquí en Adelante Nicaragua. Mira, es interesante porque... Asegure su casa o negocio con cámaras IP profesionales. Monitoree a través de internet sin importar el lugar donde se encuentre. Obtenga imágenes en alta definición. Cóndor Comunicaciones. Nuestra meta es ayudarle a alcanzar la suya. Macro, iniciativas locales para desafíos globales. Qué difícil cantarle a tierra madre. En Nicaragua existen 540 unidades hidrológicas. Estas son muy importantes porque nos brindan suficiente agua dulce para consumo, suelos fértiles y abundante vegetación. Nos cambia la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. Para contribuir a la conservación de nuestras fuentes de agua, debemos reconocer la importancia de reforestar. Los árboles mejoran la calidad y cantidad de las aguas subterráneas, evitan la erosión del suelo y la contaminación de esta. Dependemos del agua para vivir y desarrollar todas nuestras actividades. Conservemos nuestros bosques y reforestemos nuestras cuencas. Cuidemos la madre tierra, nuestra casa común. Lentamente, mamá tierra, mother. Estamos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Hablábamos acerca de la factura y lo que te cobran en la factura, sí. Que aunque tengas el mismo consumo de un mes a otro, hay una variación en el valor de esa factura. Claro, es interesante, como te decía, lo que usted está diciendo, porque hay que ver, dependiendo también de la fecha de corte, si vos te cortan el 20 de un mes, te meten los 10 días del mes anterior más los 10 días del mes que tenés. ¿Por qué? Y cada mes, el problema es que cada mes, cada primero de cada mes, ellos hacen una valoración de la tarifa de INE, que es el ente regulador, que está actualizado, y te aumenta según el deslizamiento de la moneda. Vos sabés que según el Banco Central es el 5% anual, ¿verdad? Sí. 0.5 mensual. Entonces, ahí hay una variación. Lógicamente, que vos deberías de decir, es correcto. Si a mí me salió, voy a cerrar una cifra, 200 Córdoba, en diciembre me tiene que salir 201, ponele, pues un peso, pues, 201, pero no sale 201 veces. De repente sale 250, sale 300, sale 400. Y aún le dice usted, ¿pero por qué me sale más? Si tengo el mismo consumo de 120 kilowatts y aquí tengo 124, ¿por qué? Y ahí donde está la pregunta del millón. Y otro tema, mira, nosotros en nuestro plan, bueno, cuando vemos al final del plan de diciembre del año 2017-18, energía es nuestra prioridad. Energía es nuestra prioridad por el tema de la alta facturación. Ya decíamos ahorita, a la hora que estábamos en pausa, aquí la gente va a brincar ahorita con la factura que viene. Sí. Ahí va a venir. Es más. Como ocurre todos los eneros cuando llega la factura. ¿Por qué? De diciembre. Porque también, vos, falta que mira, con todo respeto, vosotros de religión, Marvin Devoto, yo puse arbolito y todo, y a vos también se sube la luz que no puse nada. Y además me tuve las luces apagadas. ¿Me entiendes? Entonces, y te acostaste más temprano. Sí. Entonces, más temprano porque se acostó el 25 en la madrugada. Es cuando era para ganar 15 o 24. Pero eso no lo mete en la luz. Porque también es otra cosa que tenés que ver. Que tenía la luz apagada. Ah, bueno. Entonces, vos tenés que ver de que es incorrecto. A veces, pues, vos no puedes decir, todo el mundo tuvo arbolito de Navidad. Todo el mundo. No, todo el mundo puso luces. El caso de Nacal, marzo y abril.
te incrementa la, porque decir que pusiste piscina, ¿y cuál piscina si no lo ponen nada? Entonces aquí, por eso es que nosotros hemos dicho, el medidor tiene que estar bien, el medidor que te mide, debe medir lo que vos consumís, ¿verdad? Si tenés solamente 5 bujías y una encendida, solo una tiene que salirte en la facturación. Entonces ese es otro tema que tenemos que ver, porque esto va conjugado también. Hay que mirar, sin subsidio, suponete, hablemos de un panorama feo que pueda venirse, te quitan el subsidio. Son 1.500 pesos. Eso, no te revisan la tarifa, ¿cómo se dice? Y te están aumentando de la luma. No, entonces ahí sí realmente el consumidor va a tener un problema serio. O sea, que las cosas tienen que ser correctamente. Primero, que te midan bien. Segundo, que te dan una buena facturación, porque una cosa es que te midan y otra cosa es la facturación. Ahí estaba viendo que hay gente que se está quejando, que la lectura, están cobrando sin leerles el medidor. Así es, sí. No consigue la lectura con la revisión de la factura. Entonces, todo eso tiene que un mejorar. Aproximado, te dicen. Así es. Entonces, todo tiene que ir conjugado, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos de que el tema de la energía es un tema vital. Aquí hay tres temas fundamentales que este año el licenciado Pomares decidió que vamos a meternos. Primero, la energía. Segundo, el combustible, y tercero, la canasta básica. Eso son lo que al consumidor realmente lo golpea. Esos son los pilares de lucha de este año. Metas para este año, claro. En este año que estamos. Eso lo van a tocar en esta asamblea, el 12. El 12 en la UNI, en el Salomón de la Selva, 9 de la mañana, y en esta asamblea pues van a estar todos nuestros delegados de 85 municipios. Vienen delegaciones pequeñas, vienen dos por... ¿me entendés? Y Managua, que es el que va a poner más, y van a estar presentes los entes reguladores, van a estar los de las casas comerciales, van a estar los de las microfinancieras, van a estar los de la telefonía, están todos ahí porque van a mirar el informe que nosotros y pedimos que esté él, porque le mandó una invitación. Nosotros le vamos a mandar una invitación, Néstor, para que esté con nosotros y que vea pues cómo nosotros le informamos, porque nosotros le informamos, nosotros queremos que nuestra gente se dé cuenta de la gestión nuestra del año 2017. Y nosotros creemos que aquí el que más denuncia ha recibido en el año pasado es la energía. La energía, estamos hablando casi de 50.000 casos, 47.000 casos, correcto. ¿Me entendés? Entonces es una barbaridad. Aparte que nosotros no nos alegra la gran cantidad, nos preocupa, eso nos preocupa. Yo me alegraría si realmente se hubiese disminuido, aunque sea un 50%, sino que se altera siempre. Y eso no es bueno, porque estás viendo que la gente se está quejando por algo que no está consumiendo. Entonces, y ahí nosotros vamos a decir, hay instituciones que han mejorado, lógicamente, porque hay que decir también, vamos a decir las que no han mejorado, que se mantienen igual, las que han empeorado y las que han mejorado. Ahora, este proceso asambleario que tienen ustedes, o más bien, esta asamblea que tienen ustedes es el producto de un proceso asambleario, entiendo yo, que ha venido desde los municipios, y en los municipios se han venido viendo todas estas experiencias. Ya el informe que es el consolidado de todo el municipio. Nosotros, por ejemplo, yo te voy a decir, aquí hay unos municipios que, como Río Blanco, pues, un municipio que ha trabajado fuerte. Aquí yo te digo, otro municipio que ha trabajado fuerte es San José de Bocay. Y mira hasta dónde están, pues. Uh-huh. Y municipios que han trabajado fuerte. Ayapal ha trabajado fuerte, ¿me entendés? Aquí vos mirás un municipio, por ejemplo, cuando te hablo aquí cerca, Granada, Masaya. O sea, son vanguardias, son municipios vanguardias que han venido trabajando excelente, pues. En uno de estos cercanos, me parece que escuchaba yo, en uno de estos cercanos, han logrado, por ejemplo, ponerse de acuerdo en cuanto al alumbrado público, el funcionamiento del alumbrado público. Granada es uno de ellos, y Tipitapa. Granada y Tipitapa son que se han puesto de acuerdo con las alcaldías y han trabajado de la mano, y ha salido fenomenal, ha salido buenísimo. Sin embargo, hay en otros municipios que los alcaldes no quieren saber nada del INDEC. No quieren, cuando nosotros podemos ayudarle con la problemática que ellos tienen, porque la población busca la alcaldía. ¿Me entendés? Pero hay veces, algunos alcaldes, no todos, no quieren tener, digamos, esa relación con nuestra institución como tal. Sí, con Gustavo en algún momento hablamos de poner a disposición activistas del INDEC para el MTI, para poder hacer controles. Así hicimos nosotros ahorita en esta fin de año. Hicimos un trabajo que te digo y sí. Yo te quiero decir, si me preguntas cómo estuvo el MTI este año, del 1 al 10, yo que tuve el 8. Fíjate que estuvo bueno. Ya está, estuvo el MTI bien. Ya está, Pipe, ya está. Miramos la vigilancia. Mira, nosotros tuvimos, bueno, por decir, Peña Blanca. Habían 30 buses emergentes, ¿viste? Sí. No hubo problema.
Lógicamente, pues cobraron un poquito más porque los buses emergentes salen vacíos de Managua hasta allá porque tienen prohibido ir agarrando, compitiendo, pues agarrando pasajeros. Van directo hasta Peña Blanca y la diferencia era 20 córdobas de más de Peña Blanca para acá. Pero ahí estaba, pues no había aquella gran bulla que había, no. Ahí se puso. Pero solamente el emergente estaba cobrando los 20 pesos, solamente, lo estaban cobrando no, todo. No, solamente el emergente. Uh-huh. Por lo que no podía ir compitiendo desde Managua hasta allá. Uh-huh. Entonces mejor, cobraba 20 córdobas de más y ya venía tranquilo, no había problema. Uh-huh. ¿Y eso fue autorizado sí por el emergente? Sí, fue claro. Porque se había hablado originalmente que los emergentes no iban a tener tarifa distinta. No, en esta época sí, mira, el problema es que la capacidad vehicular que tenemos nosotros todavía... De transporte público no está toda completa en esa temporada alta. Entonces, pero creo que se puede mejorar, figúrate, se puede mejorar. Pero te digo, pues, lo que más se quejaba la gente es de eso, porque la información que venía de la gente de San José, Costa Rica, ¿verdad? Pero también otros que tuvieron muchos problemas fueron, donde más se hubo problemas fue el transporte selectivo, el taxi, realmente, eso sí, eso. Estaban bateando a la gente, pues, definitivamente. Uh-huh. Gente que como, venía. Como el caso de los $20. No, ese caso de $20 es un caso que nosotros dijimos de que es una. Allí es un problema de orden interno que tienen que revisarlo ellos, pues realmente, ¿verdad? Porque es un tema que nosotros lo más bien ya lo analizamos, ¿verdad? ¿Verdad? Y miramos de que realmente a los dos hay que ver la versión de cada uno de ellos, ¿verdad? Realmente. Se si, ha dicho tanto que. Sí. Si fueron $20 en dos cuadras. Fue mucho, y si fue hora y media, como dice el otro, fue poco, eso es una cuestión. Aquí lo que decimos nosotros es, hay que revisar el transporte selectivo, ¿verdad? Uh-huh. Que sea un lugar turístico, no solo pasa eso en San Juan del Sur, puede pasar en Cordales, puede pasar en cualquier lado, es que se establezca ya realmente una norma de vos que has viajado fuera del país, sabes cómo funciona en un lugar más turístico, el precio es un poquito más alto porque supuestamente se circula más dinero, pero no debería ser así, todas las tarifas deben ser iguales. Pero es que en muchos lugares lo que te ponen es el taxímetro. Y el por eso, taxímetro es que funciona eso es lo que para moros y cristianos. Sí, pero también la bandidencia del taxista, porque te lleva por la parte más larga para que marque más. Yo no conozco Nueva York, por ejemplo. Ya me entiendes, entonces siempre va a haber sus... Por eso el turista donde llega tiene que comprarse un mapa y decir, bueno, aquí voy de aquí para correcto, acá. Sí. Por eso, por mira, eso. ¿Qué es lo que sucede? Mira, nosotros estuviéramos de acuerdo con esos $20, si acaso así fue, de dos cuadras. Hombre, que le hubiera puesto un vehículo con aire acondicionado, excelente vehículo y todo, está bien. Con su minibar y toda le, cosa. Le pone un vehículo cualquiera y le cobran $20 por dos cuadras, tampoco es así. Así aquí es. En Managua hicieron de la suya los taxistas. Aquí en Managua, no, hombre, aquí la gente se quejó bárbaro de los taxistas, pues. Entonces, también eso hay que verlo. Mira, el sector selectivo de taxi es un desorden bien organizado. Porque, ¿qué es lo que sucede? A la par de eso, vas a encontrar un montón de taxis ilegales que están cobrando más caro que los legales, imagínate. Sí. Y el legal te paga todo. Paga los impuestos, paga rodamiento, paga esto, paga lo otro. Y el ilegal no paga nada y está cobrando más caro que el legal. Sí. Entonces, eso es correcto. Eso es desorden. Es un desorden. Ese es un desorden bien organizado. Sí. Entonces, ahí donde tienen que entrar a funcionar las autoridades, en este caso, el Intrama. Ya viste que eso causó pleitos en León y causó pleitos en Granada. Heridos y toda cuestión. Entonces, yo creo que eso hay que detenerlo. Ya Intrama tiene la potestad y en los municipios, quien tiene la potestad son las alcaldías. Las alcaldías a través de sus institutos reguladores también, pues. Es correcto, pero eso hay que detenerlo porque entre los mismos nicaragüenses estar así, se había hablado de hacer estudios de factibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Comenzaron a hacerse, pero no sabemos qué quedó. Sí. Porque ya con un estudio de factibilidad vos decís, hombre, aquí hacen falta 50 taxis. O aquí sobran 50. Es correcto. Sí. Entonces, habría que ver eso, pues, para ya realmente poner el orden. Porque si no pones el orden, lo que va a hacer es que entre los mismos transportistas se van a andar matando. Así es. Bueno, quiero agradecerle. Gracias, Néstor. Marvin. Gracias, Néstor. Que no Gustavo, sea la última. Por supuesto que no. Este año es año, yo me uno a los pilares de lucha de ustedes de este año para que logremos controlar eso. Energía, transporte y alimentos. Y Castanta Básica. Te esperamos el día 12 en el Salomón 12, de la Selva a las 9 de la mañana. ¿Cómo no? Te mandamos tu invitación. ¿Cómo no? El lunes martes te llega. De todos modos, está grabado aquí en video que me invitaron, así que no me pueden sacar. Gracias. Okay. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.